Y ahora, unas palabras del representante de Eternal Fandom Zero. Saludos de nuevo. Aquí esta vez con un mensaje para saludar a Aqua LeBlanc, quien estuvo de cumpleaños ayer. Aqua LeBlanc, uno de los fundadores de Eternal Fandom Zero Euro. Y hoy día de cumpleaños, Angélica Reyes. Angélica es quien hizo de Eternal Fandom Zero un lugar evolucionado, un lugar distinto, conocido también como el mejor lugar de fandoblaje. Y solo quería decir eso, felicidades a ambas y a todos, gracias por seguirnos, cuídense y corre video. Podrás ahora contemplar las cosas que vendrán para este futuro. Incluso nunca podrás los retos desafiar si se apaga esa luz. Deseo que en este momento todas las metas muy posibles serán. Creeré que en esta ocasión este enigma se resolverá. No podrás hoy contemplar las cosas que vendrán para este futuro. Nada podría cambiar, incluso si tal vez llegaran a su final. Oye, ¿por qué será que me detuve? ¿Y por qué ya no puedo moverme? Yo no sé si seguiré o me rendiré. Solo me animaré. Deseo que en ese momento aquel orgullo me pueda levantar. Solo así podré descifrar las lágrimas que derramas tú. Nunca olvides que siempre estaré ahí, aunque sea solo en sueños. Deseo que ahora la verdad me sientes de y que la veas tú. Deseo que en este momento pueda verte solo una vez más. También quiero darme cuenta de aquellas palabras ocultas en la oscuridad. Nunca olvides que este corazón nunca dejará de latir. Ese pasado tan solo quiere brillar si solo lo ves tú. Nunca olvides que siempre estaré ahí, aunque sea solo en sueños.
Deseo que ahora la verdad presente esté y que la veas tú. Si me muero decirte algo por hoy, así una historia sin fin.